Estamos con el doctor Gustavo Ballén, quien es concejal de Integral. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido, un placer tenerte acá. Para hablar de temas que hacen a la cotidianeidad de la vida de los habitantes de la ciudad y que tiene que ver con el arbolado, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, buenos días, Cecilia, buenos días, Claudio, y a la gente del ECO, de ECOTV, y a todo el público que los escucha y los ve diariamente. Es cierto, la idea nuestra desde el Consejo ha sido, a partir de la Comisión de Producción y Medio Ambiente, convocar al funcionamiento de la Comisión de Arbolado Público, el Consejo de Arbolado Público, a partir del día 1 de junio a las 10:30 horas en el primer piso del Consejo Deliberante, para poder empezar a tratar los temas que incumben a esta comisión, que ha sido creada por decreto y resolución en el año 2004 y se le hicieron una serie de modificaciones este año con un nuevo decreto que se aprobó en el Consejo Deliberante para darle justamente el ordenamiento que, de acuerdo a la ley provincial, dispone, que es que este Consejo Asesor funcione en el Consejo Deliberante. ¿Quiénes integran este Consejo del Arbolado Público? Bueno, la convocatoria en este sentido ha sido muy amplia, porque así es lo que la ley provincial ordena. Es decir, nosotros nos estamos ajustando a una normativa provincial. La convocatoria fue a los, por ejemplo, organismos que tienen vinculación con las cuestiones ambientales, como por ejemplo el Instituto de Formación 75, la Escuela Granja, el Centro de Ingenieros Agrónomos, la Universidad en la carrera de Gestión Ambiental, que también está funcionando en nuestra ciudad, en la UNICEM, la gente del INTA. Y además es abierta a todas aquellas ONG o personas que estén interesadas en la temática del arbolado y medio ambiente. Ahora, en la práctica, ¿esto está funcionando? En realidad, Cecilia, esto estaba funcionando en la órbita del Departamento Ejecutivo y la convocatoria la estaba llevando adelante en las reuniones que yo he tomado conocimiento el director de Espacios Verdes Públicos. Pero sinceramente, en realidad esto corresponde hacerlo al Consejo Deliberante, porque así lo ordena una ley provincial. Estaba esto ya dispuesto también en un decreto del año 2004, el 1860, y lo que hicimos nosotros fue, a partir de una reunión que hubo con un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad que estaban muy preocupados por algunas intervenciones que se estaban realizando en las laderas del Parque Independencia, fueron públicas y notorias, incluso sí, tuvieron notas, sí. Bueno. Ellos llevaron la voz cantante. Llevaron la voz cantante y luego hicieron una serie de presentaciones en las cuales intervinimos desde la comisión que yo presido, con los concejales que la integran. Y también tuvimos una reunión con estas personas en el Consejo Deliberante, que fue convocada por el presidente del Consejo, a la cual fueron los jefes de bloque y algunos concejales más. Y participamos y decidimos que esto funcionara en la órbita que correspondía, que era el Consejo, claro. Y a partir de disponer esto que funcione en el Consejo, hacerlo a través de la Comisión de Producción y Medio Ambiente, que es la comisión en donde se tratan este tipo de cuestiones en la órbita del Consejo Deliberante. Esta cantidad de arbolado que se sacó, que se cortó, que se podó y que hay planeado, al parecer, continuar. Digo, ¿no pasó en ningún momento por Medio Ambiente, por el Consejo Deliberante? ¿Quién tomó la decisión de sacar esos árboles? Yo creo que la decisión de las intervenciones que se hicieron ahí las dispuso el Ejecutivo a través de su autoridad de aplicación, que es esta Dirección de Espacios Verdes Públicos. Lo cierto es también que a partir de del reclamo... Eso es un bien público. Sí, es un patrimonio, por supuesto. ¿Cuando es patrimonio público, debe intervenir el Consejo Deliberante? En realidad, de acuerdo, yo estuve revisando un poco a partir de todo esto la normativa y uno ve que en el PDT, digamos, estaría, digamos, esto sujeto a la autorización de la autoridad de aplicación, que sería la comisión, sería esta Dirección de Espacios Verdes Públicos. Pero también es cierto que yo creo que esto hay que justificarlo. Y estando esta comisión, este consejo asesor de arbolado, esta comisión,
correspondería también que se emita alguna opinión a través de... Y lógicamente, porque, o por lo menos que sea clarificado y cuáles son las tareas que se van a desarrollar con un plan como corresponde y que se explique claramente qué es lo que se va a hacer, porque todo esto surge a partir de reclamos vecinales y ahí surge la discusión de si lo que se estaba haciendo estaba bien o lo que se estaba haciendo no correspondía con lo que se sujeta a la legislación. Entonces yo creo que a partir de la existencia de este Consejo, ya dentro de la órbita del Consejo Deliberante, que comience a funcionar como corresponde, nosotros vamos a tener la posibilidad con esta gente que integra nuestra comunidad y estas instituciones que te he mencionado, más todas aquellas que se sumen, de poder ir monitoreando esto y aportando también alguna opinión, alguna mirada y si corresponde oponerse, también hacerlo, ¿no? Digamos, ahora te cuento, yo tengo ya para esta primera reunión dos expedientes que vinieron justamente del Ejecutivo con una opinión, uno desfavorable y otro favorable. No voy a decir las personas porque no vienen al caso, pero son pedidos de personas físicas, vecinos de la ciudad, que solicitan, en un caso, extracción o, digamos, eliminar dos árboles que están haciendo correr el riesgo de peligro a una vivienda. Ese es un tema. Bueno, ese es un tema que el Departamento Ejecutivo, a través de su área correspondiente, lo vio favorable porque entendió que hay un peligro real e inclusive menciona que esas dos especies de las cuales se pide eliminarlas son dos especies que no tienen relación con las especies que van en esa calle. Porque hay también todo un trasfondo. Hace muchos años hubo en Tandil, en el año 94, una disposición que en determinadas calles iban determinados árboles, en otras se decidió hacer esa afrontación. Sí. Vamos a recordar que uno tiene un árbol en la puerta de su casa, pero no puede disponer de decir, las raíces me están levantando, bueno, lo saco por propia voluntad y pongo otro. Eso no se puede realizar. Lógicamente. Porque hay gente que por ahí no lo sabe. Esta legislación fue modificada luego por el PDT, pero digamos, eso se sigue manteniendo. Hoy uno, para poder extraer un árbol, ni siquiera podar, ¿no? No, o realizar una poda, tiene que pedir la autorización como corresponde. Y la autorización va a emanar de la autoridad de aplicación. Y en este caso yo entiendo que, existiendo este Consejo de Arbolado ahora, funcionando en la órbita del Consejo Deliberante, también el expediente va a pasar como estos dos expedientes que cuento, porque es un ejemplo práctico, claro, para que la gente lo entienda. Acá hubo un vecino, por ejemplo, en un caso, quiere sacar esos árboles y él plantea, yo estuve incluso en el lugar hace un tiempo, y es cierto que hay un riesgo. Aparentemente esos árboles, si digamos un viento importante o alguna situación de este tipo climatológica, puede generar que el árbol caiga arriba de la vivienda. Esto puede pasar. Entonces el vecino lo que pedía era, por favor, que le corten esos árboles o que los saquen directamente. Esos árboles son dos árboles que no corresponden inclusive a las especies determinadas para esa calle. Entonces ahí está el riesgo, son dos especies que no van en ese lugar. Lo que aconsejan es sacarlos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué determinación toma el área del Ejecutivo? Lo pide su pase al Consejo Deliberante, a la Comisión de Medio Ambiente, para que sea evaluado por el Consejo de Arbolado Público. Ese es un tema que vamos a tratar en unos días. Bien. Digamos, como para que vean un poquito cómo va a ser el funcionario. Trata... Obviamente va a haber temas mucho más profundos que esto, pero este es un tema, por ejemplo, que ya empezó a... Hay muchos pedidos de ese tipo, hay muchos vecinos que desde hace años están pidiendo, porque... Claro, hay árboles que son muy añejos y que las raíces van agarrando por debajo de las casas, van agarrando todo lo que son caños de agua. Bueno, realmente la situación es complicada y sabemos de muchos que hace años que han pedido y no tienen respuesta. Así que con esto se va a poder agilizar. La idea, Cecilia, es esta. Digamos, uno tiene que ir viendo a partir de los planteos que se van realizando, cómo los vamos a ir resolviendo y qué nos van a consultar. Y veremos qué es lo que sucede. Nos interesa también el tema del parque, porque en su momento fue un tema muy discutido y debatido, que lo presentamos acá, así que, bueno, permanente invitado, Gustavo, para cuando quieras venir a contarnos qué es, bueno, en qué quedó todo, qué fue lo que sucedió, para saber cómo se está trabajando en esto también. Bueno, les agradezco de ya a disposición y espero haber podido ser claro en la información. Es la primera reunión que vamos a tener, reitero, en la comisión. Es el día 1 de junio, viernes, a las 10:30 horas.
La convocatoria a partir de esta primera reunión va a ser los últimos viernes de cada mes, porque para que lo vayan sabiendo, van a ser públicas, nosotros lo estamos haciendo a través de los medios, salió en los diarios matutinos y vespertinos locales, salió en este programa, ha salido... La convocatoria está hecha. Y bueno, y la idea es trabajar todos los temas que los vecinos nos vayan acercando, los temas que correspondan tratar a través de los planteos que haga el Ejecutivo, y estar, por supuesto, concientizando a la población, explicándole también a la gente la información que tiene que tener. Se pueden hacer planteos, solicitar podas o la extirpación de un árbol, como en este caso de este vecino que tiene este riesgo a la vivienda, hacerlo por la página web del municipio, eso también lo tienen que saber. Bien, y bueno, vamos a estar trabajando más, en todos esos temas. Mucho más ágil. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El doctor Gustavo Ballén, concejal del bloque Integrar.